Los minerales y materias orgánicas que constituyen los suelos representan las fuentes de alimento para las plantas. Los elementos nutritivos utilizables son los que la planta puede asimilar inmediatamente. Sin embargo, la cantidad no guarda necesariamente estrecha relación con la riqueza total del suelo. Muchos suelos son ricos o medianos en cuanto a la totalidad de nutrientes, pero pobres en elementos inmediatamente utilizables que habrá que adicionar con el uso de fertilizantes y materias orgánicas compostadas. Nos encontramos en el municipio de Jericó, en la vereda La Pista, y nos acompaña el día de hoy el señor Orlando Restrepo. Orlando, bienvenido al programa. Bienvenido ustedes a la finca Los Tomates. Bueno, yo veo que aquí pues tienen un sistema muy particular de siembra que es en bolsa. ¿Por qué pasan el tomate a la bolsa? Se pasa el tomate a la bolsa porque había un problema, comenzó un problema en el suelo. ¿Qué tipo de problema se presentó? Pues comenzó un tipo donde la mata comenzaba a marchitarse y se marchitaba por parejo los lotes. ¿Investigaron qué era el problema? Sí, había problemas de nematos. Entonces estaban los nematodos atacando la planta. En este llenado de bolsa pues usan un sustrato que es una mezcla de varias cosas. ¿Qué están utilizando? Se está utilizando tierra de así de una barranca, una tierra colorada, con una materia orgánica, cascarilla de café y cal. ¿Ese tema de la materia orgánica la consiguen por aquí mismo? ¿Dónde la consiguen? Directamente no, se consigue en otro municipio. ¿Pero con algunos estándares de calidad o simplemente materia orgánica? Materia orgánica, tengo entendido, materia orgánica. ¿Ustedes han hecho algún ensayo utilizando materia orgánica de diferente tipo? ¿Qué han hecho? Pues por ahí vinieron unos señores y ofrecieron una materia orgánica y ya se ensayó en unas plantas por allá arriba y ya se está ensayando con las que se ofrecieron los señores. ¿Y como qué características tiene la materia orgánica? Pues en lo que yo lo he visto, excelente, ha dado unos resultados excelentes. ¿Pero es una materia orgánica madurada, compostada? Ya compostada. ¿Y han visto que las plantas tienen un mejor desarrollo? Sí, un mejor desarrollo, tanto la planta así como la raíz. Muy buena raíz, excelente. O sea, ya empezaron a notar que sí hay diferencias. Sí, excelente, se ha notado, sí. El tomate se cultiva bajo sistemas intensivos y muchas veces altamente tecnificados. Esto requiere de una muy buena preparación del suelo y que las plantas tengan nutrientes de gran disponibilidad. La materia orgánica que se utilice debe tener unas características especiales para que el cultivo sea altamente productivo. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Juan Pablo Areiza y con él vamos a hablar de la importancia del manejo de la materia orgánica compostada. Juan, bienvenido al programa. Gracias, Germán. Bueno, entiendo que en esta finca aquí en cultivo de tomate están manejando materia orgánica compostada contra humus. Hablemos de ese tema. Germán, sí. Aquí lo que estamos hablando es la importancia de manejar un producto compostado, una materia orgánica compostada, versus un producto que medianamente ha sido tratado. ¿Qué observamos en este ensayo? Hemos encontrado unas plantas cuando trabajamos una materia compostada que no tiene presencia de semillas de malezas. El desarrollo y el vigor híbrido que tiene la planta es mucho mejor, ya que todas sus condiciones físicas del suelo se mejoran y la planta se desarrolla. Acá se ha visto en el cultivo que han habido problemas sanitarios de humedad. Cuando ingresamos un producto que tenga una humedad muy alta, va a ayudar y va a contribuir que esos hongos patógenos que encontramos en el suelo se desarrollen mucho más y obviamente afecten nuestra productividad. Sí, todo el tiempo hemos oído hablar de que el humus de lombriz es muy bueno, pero ¿qué sucede aquí? Germán, vea, el humus de lombriz es un producto bueno. Lo que pasa es que muchas de las personas que las venden, de pronto lo están vendiendo con unas humedades muy altas y en este caso este cultivo le está afectando. Cuando se trabaja una materia orgánica compostada, donde uno asegura máximo una humedad del 20%, ya la humedad que va a coger esa materia orgánica es la humedad que tiene el suelo. Entonces no vamos a afectar las condiciones naturales que tiene el suelo y la planta. Entonces aquí estamos viendo pues que es mejor manejar el tema de materia orgánica compostada contra un humus mal manejado. Claro, claro, o contra cualquier materia orgánica que no sea compostada o que sea mal manejada. Es mejor irse hacia un producto compostado donde a usted le garanticen todas las normas de calidad que exige el ICA o las instituciones reguladoras que hay en el país, que hice a un producto o una materia orgánica no compostada de baja calidad
donde usted inmediatamente va a afectar los rendimientos de su cultivo. El desarrollo radicular de las plantas va en función directa de muchos factores del suelo. Unos de los más importantes son la preparación del mismo y la adición de una buena materia orgánica. Una buena raíz garantiza plantas bien ancladas y con mucha capacidad de nutrirse. Como observamos acá, nos encontramos con una planta que fue que el suelo se le adicionó materia orgánica compostada y observamos que tiene un excelente desarrollo radicular. Esto básicamente se da cuando la parte de la estructura del suelo tiene una mayor agregación y al mismo tiempo el suelo va teniendo una mayor aireación. Entonces, al tener una mayor aireación, la raíz y la planta obviamente va emitiendo las raíces y va desarrollando mucho más. Como veíamos ahora, esta planta tiene un desarrollo mucho mayor que la anterior. Esa es básicamente una de las explicaciones de eso. Los vegetales en general responden muy bien a las aplicaciones de materia orgánica compostada, pero aquellas de rápido crecimiento como el cardamomo exigen muy buena disponibilidad de nutrientes para generar buenas cosechas y en los tiempos requeridos por el mercado. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Carolina Pedraza y con ella vamos a hablar de la utilización de materia orgánica en cardamomo. Carolina, bienvenida. Bienvenidos ustedes aquí a la finca La Sortija. Bueno, vamos a hablar inicialmente cómo son los suelos aquí en esta zona donde está el cardamomo. Los suelos que tenemos en esta parte tienden a ser francoarenosos y en otras zonas tenemos francoarcillosos. ¿Y sus contenidos de materia orgánica? Son contenidos medios de materia orgánica, con poco nitrógeno disponible. Carolina, aquí en esta finca utilizan materia orgánica compostada en el cultivo. ¿Cómo utilizan eso? Se aplica en el sitio de la planta, más o menos hemos aplicado 2 kilogramos por planta. Bueno, ¿ya han encontrado una diferencia con otras que no se aplica? Cuando se ha utilizado materias orgánicas hay mayor emisión de colinos. ¿Y en cuanto a productividad? A productividad, sí se empieza a ver mucho mejor el vigor de la plantación y un poco más de color en los frutos. ¿Y usted cree que esto se debe a qué? A que el material es compostado y tiene un buen proceso de compostaje. ¿Cómo es ese proceso del compostaje? El proceso del compostaje es que el material, de donde provenga, empieza a hacerle un proceso para que los microorganismos procesen ese material vegetal o animal y lo vuelvan disponible para las plantas. Ese es un proceso de compostaje ya regulado y manejado bajo ciertas condiciones. Además, pues que con las altas temperaturas desaparecen un montón de... Desaparecen muchos patógenos y microorganismos que son dañinos para las plantas. O sea que este tipo de materia orgánica compostada es como lo ideal en plantaciones. Sí, es ideal para ellos. La utilización de materia orgánica en los pastos puede duplicar e incluso triplicar los rendimientos de materia seca y por ende la capacidad de carga de los potreros. Solo unos pocos ganaderos, viendo el ejemplo de los lecheros, hacen aplicaciones de materia orgánica al suelo, obteniendo magníficos resultados en la producción de forraje fresco para sus animales. Nos acompaña el señor Elvis Pereira, administrador de la finca San Antonio en el municipio de Barbosa, y con él vamos a hablar de mejoramiento de pasturas con materia orgánica compostada. Bueno, Elvis, cuéntenos, cuando usted llegó aquí, ¿cómo encuentra la finca? Cuando lleguemos a esta finca, encontramos esta finca, que eran unas peñoleras, eran totalmente gramas, y un aforo de 150, 200 gramos. Hay que aclarar a los televidentes que esto es una zona de alta pendiente, con mucha piedra y mucha arcilla. Entonces, ¿a partir de eso que empezaron a hacer aplicaciones de materia orgánica? Sí, señor, con materia orgánica compostada. Y comenzamos a hacerle mantenimiento a los potreros. Se comenzó a mejorar ese suelo arcillado y se comenzó ese proceso. Bueno, Elvis, en esa época, ¿cuántos animales cargabas por hectárea? Se estaban cargando 250 animales, que eran aproximadamente, es que por ahí, un animal por hectárea más o menos. O sea, supremamente bajo. Supremamente bajo, correcto. En el proceso que se ha ido haciendo en la finca con las aplicaciones de materia orgánica, ¿ha sido subiendo en los pesos de los aforos? Sí, ya tenemos hoy en día un peso al aforo promedio de 3.000, 2.500 gramos metro cuadrado. Hay potreros de 4.000 gramos, sí, metro cuadrado. ¿Y el tema de la carga pues ha aumentado? Correcto. Ya terminemos el mes en 420 animales. Un promedio de los animales de 412 kilos, 408 kilos.
Eso te quería preguntar, o sea, antes sacabas animales muy livianos y ahora más. Más o menos animales de 350, 360 kilos. O sea que para estas pendientes pues son animales bastante buenos de peso. Sí, bastante buenos de peso. Para como estamos aquí en este valle es muy pesado el ganado. Bueno, Elvis, ustedes me imagino que continuarán con su plan de aplicación de materia orgánica. Correcto, ese es el procedimiento que estamos llevando. Estamos en rotación, estamos rotando y estamos aplicando bioorgánico. Elvis, en cuanto a materias orgánicas compostadas enriquecidas con minerales, ¿se están trayendo? Sí, eso es lo que estamos utilizando, materia compostada con enriquecida con minerales. ¿Y eso te ha dado mejor resultado? Claro, por supuesto que siempre hay más rendimiento de pasto, se está dando uno cuenta que lo que no está mejorando es la condición también, mejoran el peso del desteto y peso del nacimiento. ¿Usted cree que las personas que manejan en este tipo de suelos, en este tipo de laderas, mejoraría mucho su finca con esta aplicación de materia orgánica? Sí. Por supuesto que sí, se mejoraría mucho. O sea, usted aquí para adelante sigue con ese procedimiento. Siempre firme con la materia orgánica enriquecida, siempre hay que seguirla utilizando.